Vámonos un poquito a revisar lo que es gestación múltiple. Multifetal debería ser, ¿no? Multifetal. Bueno, la multifetal es la presencia simultánea de dos o más embriones en una misma gestación, todos en cavidad uterina o fuera de ella o combinados. O sea, okay. Por ejemplo, ¿cómo se llama el embarazo ectópico y un embarazo intraútero simultáneo? ¿Embarazo? ¿Cómo se llama el embarazo ectópico en trompa y el otro dentro del útero? Pregunta examen, ¿ah? ¿Eh? ¿Embarazo? Heterotópico. Embarazo heterotópico, cuando uno está en la trompa y el otro está dentro del útero intrauterino. Bueno, por ejemplo, los embarazos de dos fetitos, ¿no? Dos fetos. ¿Puede ser gemelos o mellizos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Estos son los gemelos. ¿Ok? Son idénticos. Los gemelitos son los llamados monocigotos, que de un huevo cigoto se derivan dos, compartiendo la misma carga genética. Monocigotos o monovitelinos, que es lo mismo. Vesícula vitelina, es lo mismo. Si yo en un embarazo precoz veo dos vesículas vitelinas, ya sé que van a haber dos bebés ahí. ¿Ok? Es el 25%, la cuarta parte de los embarazos. Se originan de un óvulo y un espermatozoide con menor frecuencia por partición del material genético de un solo óvulo. Suelen ser del mismo sexo, igual fenotipo, por lo cual su aspecto son idénticos, incluso similar psiquismo y genética. Si a uno le tocó tener fibrosis quística, el otro también lo va a tener. ¿Ok? Por eso los trabajos de investigaciones utilizan este tipo de gemelos para que sean, desde el punto de vista genético, lo más parecido posible. Donde no van a poder manipular mucho es en el ambiente, ¿no? Si uno ha crecido en Perú y el otro se fue a Argentina y los han criados por separados, sí va a haber el sesgo del ambiente en donde han crecido, ¿no? Entonces, no se olviden, de un huevito cigoto derivan ambos y comparten el mismo material genético, ¿no? Idénticos. Y por último tenemos el otro, el dicigoto divitelino. El otro era monocigoto, monovitelino, 25%, y el 75% son dicigotos o divitelinos. Aquí se origina por la fecundación de dos óvulos, ya no es uno solo, sino son dos óvulos de un mismo folículo o folículos diferentes y dos espermatozoides en un mismo ciclo menstrual. ¿Ok? Por eso de que estos son más frecuentes verlos, por ejemplo, en terapias de reproducción asistida donde hiperestimulan ovarios y en vez de tener un folículo dominante tienen dos óvulos y justo entra un esperma para cada óvulo. Allá. Son dos. Suelen ser de diferente sexo o pueden ser el mismo, eso es variable. Cada uno tiene sus propias membranas, dos cavidades amnióticas, tabiques con dos córneas, dos amnios. La circulación de cada uno es diferente. El parecido físico entre ellos es similar al de los hermanos de diferentes gestaciones y pueden presentar enfermedades genéticas distintas. Es decir, de que hay un parecido como si fuese tu hermano. No es idéntico como los gemelos. Estos son los mellizos, ¿no? Los mellizos. Simplemente de que han nacido ambos en un mismo embarazo. Y así tenemos. Bueno, esto es una exageración, ¿no? Es una exageración. Yo si veo esto me preocuparía a ver de dónde salió el otro. Son dos huevitos o cigotos, cada uno un óvulo, cada uno con su esperma y son dos seres completamente distintos genéticamente. El único parecido, son los mellizos, va a ser como cualquier otro hermano, ¿no? Entonces, el mecanismo de producción, ¿por qué ocurre esto? Por poliovulación, generalmente en pacientes que están sometidas a terapia de reproducción asistida, ovulación de varios cigotos de forma relativamente simultánea, ¿no? Y por acá tenemos otro término, la superimpregnación, que puede ser superfecundación o superfetación. La superfecundación, cuando las ovulaciones se producen dentro de un mismo ciclo, separadas de hasta 2 a 7 días. Y la superfetación es cuando las ovulaciones precedentes son de ciclos diferentes. Esto dice acá, no demostrar especie humana, mentira. Hay 3 casos ya publicados en internet.
Ok, busquen ahí, pongan su perfetación y van a salir. El último caso es del año 78, cuando yo nací. Entonces, en su perfetación, la superfecundación vendría a ser ¿qué cosa? El mellizo. Ovuló una vez y dentro de 2 a 7 días ovula de nuevo la mujer en el mismo ciclo. Y cada ovulito con su propio esperma. Son bivitelinos o bi, ¿cómo se llama? Bivitelinos o bi, cigóticos. Cigóticos, ¿no? Lo que hemos visto. Pero a veces hay casos raros que se ven más en animales y ahora en humanos se puede ver por justamente lo mismo, la terapia de reproducción asistida, la manipulación de los óvulos, de los espermas, todo eso. Aquí ovula la mujer, lo fecunda, sale con el espermatozoide, ya creció el bebito, ha pasado 2, 3, 4 semanas del embrión y vuelve a ovular la mujer. Entonces tiene 2 bebés de distintas edades gestacionales en un mismo embarazo. Y el último caso se diferenciaban en 3 semanas. O sea, un bebito nació con 39 semanas y el otro nació con 36. ¿Ok? Eso se llama superfetación. Bueno, vamos a descomplicarnos la vida. Porque esos son casos ya raros, no creo que les vengan en el examen. Vámonos a lo que sí les viene a cada rato. Vamos a clasificar ese 25% que es un monocigoto o univitelino, ¿ok? Los gemelos. A estos gemelitos, el que deriva de un mismo huevo cigoto, se puede particionar este huevito cigoto de 3 maneras. Si la partición es precoz, a edad gestacional temprana, se llamarían los diamnióticos bicoriónicos, porque precozmente separan placenta y membrana amniótica. ¿Ok? Estamos hablando de los monocigotos o monovitelinos, ¿no? Entonces acá va a haber 2 placentas, 2 sacos. Esto ocurre cuando la división después del huevo cigoto, después de la fecundación, se da dentro de los 3 primeros días. En la fase de blastómero, tras la fecundación. La frecuencia es el 30%, estos. Entonces van a ser bebitos cada uno con su propia placenta y en su propia membrana amniótica. Biamnióticos, bicoriónicos. Biamnióticos, propia membrana amniótica, y bicoriónicos, 2 placentas, propia placenta. Si la partición se da más tardíamente, entre el día 4 y 8 de la fecundación, es decir, en fase de blastocisto, eso se llama los MOBIs. Monocoriónico, diamniótico. Es el más frecuente, fue pregunta examen, 65%. Entonces, como la partición se hace un poquito más tarde, comparten la misma placenta, pero sigue cada uno en su membrana amniótica. ¿Ok? Por eso se llama monocoriónico de placenta, pero biamniótico. Y el tercer caso es cuando la partición es más tardía, después del día 8, acá pónganle 8, al día 13. Del día 8 al día 13, puede estar entre el 7 y el 8, por eso sale así, 1%, pero como la partición ya fue muy tardía, van a compartir más cosas. No solo comparten la placenta, sino también comparten el mismo saco amniótico. Aquí están separados los saquitos y aquí están en uno solo. Por eso esto se llama monocoriónico por la placenta, monoamniótico porque es un solo saco. Los momos. Entonces los bibis, los mobis y los momos. Los más frecuentes son los mobis, entre el día 4 y 8 después de la fecundación. Y por último, el cuarto tipo es cuando ya es demasiado tardía la separación. Ya han unido placenta, ya han unido amnios y han unido partes del cuerpo. Y cuando deciden separarse, se encuentra de que ya están pegados una parte del cuerpo de los embriones. Eso se llaman los gemelos conjugados o los monstruos dobles, ¿no? Y de aquí derivan los famosos siameses. Acá se origina cuando la división es incompleta y se produce luego del 13 días de fecundación. Puede considerarse como una variación de gestación monocorial o monoamniótica. ¿Ok? Cuando son simétricos, ya se llaman siameses. Acá cada uno de los gemelos ha desarrollado completamente, pero han quedado unidos por alguna parte de su organismo. Según lo cual pueden ser teracófagos, que es el más frecuente, también fue pregunta examen. Es decir, son unidos por el pecho. Pechito con pechito, como en la foto acá. Los toracófagos.
¿Ok? Por la parte anterior. Tenemos los piófagos que están unidos por la parte posterior, los craneófagos unidos por el cráneo, ¿ok? Y los fetos, los monstruos dobles asimétricos, cuando los gemelos se ha desarrollado de forma parcial o ha quedado incluido dentro del otro. ¿Ok? O sea, no ha sido el desarrollo simultáneo en ambos que se han pegado, sino que uno ha desarrollado más y el otro o se ha incorporado dentro de este feto o se ha quedado por ahí, unido, pero como un monstruito sin forma. Ahí vienen los teratomas, epignatos, teratófagos, los fetos bicéfalos, con tres o cuatro brazos. A veces sale un feto, una cabeza, y tiene cuatro brazos. Los otros dos brazos eran del otro feto que lo absorbió y se lo incorporó a su cuerpo. Esos son los asimétricos. Ahí tienen, estos son simétricos, son siameses. Craneófagos, toracófagos, los más frecuentes. Esto no sé cómo se llaman. Hay muchas variedades. Bueno, otra cosa que preguntan también sobre gemelos o mellizos. ¿Cuál es la presentación más frecuente que ofrecen al canal de parto a término? Lo más frecuente son la presentación cefálica. ¿Ok? 42%. Le siguen los cefálicos podálicos. Cefálico-podálico. Cefálico-cefálico, parto vaginal, cefálico-podálico, parto vaginal. Cuando el feto 1 es cefálico y el segundo es podálico. Si el feto 1 es el podálico, cesárea. Para que sea parto vaginal, el feto 1 tiene que ser cefálico y el feto 2 puede ser podálico o puede ser transverso y ustedes pueden realizar ahí la maniobra de versión interna. Cuando ya salió el feto cefálico, meten la manito por la vagina al útero y lo transforman en podálico al feto atravesado. Y sí puede salir por vía podálico el feto 2. Y los otros más raros son los dos podálicos o un podálico o un cefálico transverso. Esos son más raros. Entonces, cefálico-cefálico, parto normal. Cefálico-podálico, parto normal. Cefálico transverso se recomienda cesárea, pero puede realizarse versión interna. Podálico-podálico, siempre cesárea. Siempre cesárea. Ya, esa pregunta, ni la leemos. La presentación fetal más frecuente en el embarazo gemelar en el momento del parto es... Ah, ¿no es cierto? Lo acabamos de decir ahorita, cefálico-cefálico. ¿Qué tipo de gemelos da origen la partición del disco embrionario más allá de los 12 días? Letra. Los monstruos dobles. La visualización ecográfica del signo teta en la membrana amniótica es indicativo de embarazo. Letra. Teta en T, una placenta. Lambda o en Y, dos placentas. Se abre la membrana sin Y. En cambio, cuando es una placenta, es en T, directo a la placenta. Y cuando son dos placentas, en Y. O lambda. A ver, gestaparas, eso viene bastante. Mujer de 26 años acude a control prenatal, nulípara con antecedente de un embarazo molar hace 14 meses y embarazo ectópico hace 3 años. Actualmente presenta gestación de 23 semanas con estudio ecográfico que revela embarazo gemelar. ¿Cuál es su fórmula obstétrica actual? Letra, casa por aquí. Muy bien, gesta 3 para 0020. Aquí la mola y el ectópico se consideran como aborto, en el penúltimo. La gesta, cuando digan la palabra actual, incluye el embarazo del momento, actual. Cuando les digan antecedente obstétrico, no le incluyen la gesta actual. Cuando les digan embarazo o fórmula obstétrica actual, incluye el embarazo actual. Entonces ha tenido un 1, 2 y más el embarazo actual gesta 3. Si usted está controlando una gestante en labor de parto y detecta desaceleraciones tardías persistentes, ¿cuál es la conducta a seguir?
Letra. Muy bien, cuchillo. Toque nomás se sabe. ¿Por qué? ¿Qué patología se puede estar dando? O sufrimiento fetal o insuficiencia útero placentaria. Es indicación de cesárea. ¿Cuál es la medida más efectiva para reducir el riesgo de infección uterina por cesárea? Ahí siempre caen, ¿ah? Letra. Letra. ¿Cuál? A. D. B. A, D, B. A, lavado de manos. No se pasen. ¿Ustedes operan sin lavarse las manos? No, eso ya está, eso es tácito. Eso no es una medida que se ha agregado para prevenir infección de. Eso es tácito, eso no se agrega, eso ya viene en cualquier cirugía del mundo. Me dicen de habilidad de estrés al cirujano, bueno, puede ser, ¿eh? Pero hay un factor más fuerte ahí, B, ¿no es cierto? Profilaxis antibiótica. A todas las cesáreas tienes que meterle antibiótico, a todas. Profiláctica, lo ideal es 30 minutos antes de la cirugía, con cefazolina, una cefalosporina de primera. Lamentablemente en mi hospital lo hacemos. En la cesárea, durante la cesárea o después de la cesárea, no, debe ser 30 minutos antes. La forma correcta es la profilaxis antibiótica. Obviamente que el lavado de manos es tácito, ¿no? O sea, eso se ve en cualquier cirugía, tienes que lavarte las manos, eso no es la medida más efectiva, es una cuestión que siempre debe llevarse a cabo. La medida más efectiva es lo que tú estás agregando, que habitualmente no se hacía, en este caso antibiótico. Vámonos un poquito a parto pretérmino, que eso viene bastante. El parto pretérmino corresponde al nacimiento de 10 al 15% de los recién nacidos. ¿Ok? Recuerden de que la importancia de esto es porque continúa siendo la mayor causa de morbo y mortalidad perinatal y responsable del 70% de las muertes neonatales. Y el 50% de las secuelas neurológicas, la prematurez. Peor si se asocia a ruptura de membrana, ¿no? Entonces no se olviden, de todos los nacimientos, 10 al 15% son pretérminos, de los cuales contribuyen a la mortalidad el 75% y a déficit neurológico 50%. El recién nacido pretérmino es aquel que está por debajo de la edad gestacional de 37 semanas. Es decir, 36 con 6 días, ese día es pretérmino. No confundir con el peso, es edad gestacional. Bajo peso al nacer es el que está por debajo de 2.500. Hay tres conceptos que no deben confundirse. RSU, bajo peso al nacer y pretérmino. Menor de 37 semanas, menor de 2.500 gramos. ¿Y quién es el RSU? ¿Quién es el RSU? El que está por debajo del percentil 10, pero patológico. Ya hemos hablado, creo, con ustedes sobre eso. El que está por debajo del percentil 10, pero no patológico, está sano, ¿cómo se llama? Pequeño sano o pequeño constitucional. ¿Ya? Los papás son bajitos, pues. Pero el que está por debajo del percentil 10, patológico, ese sí es retardo de crecimiento. Ahora. ¿Se pueden superponer? Sí, puede haber un bebito que ocupe los tres conceptos. Un pretérmino con bajo peso de menor de 2.500 y que tiene RSU, ¿no? O los dos, o uno, o ninguno. Hay una clasificación neonatológica del prematuro, ¿no? El pretérmino prematuro extremo, o el inmaduro también, llamado inmaduro. Cuando le digan inmaduro o prematuro extremo, es el que está menor de 28 semanas, mayor de 22, porque si no se llamaría aborto, ¿no? Y menor de 28. El prematuro severo, 28-32, moderado, 32-34, y el prematuro leve, 34 a 36 semanas. El punto corte lo va a definir el manejo de neonatología, ¿no? Este es en clínica perinatal. ¿Cuándo sacan a los bebitos con RPM? Ellos sacan a las 32 semanas o que tengan 1.800 gramos, máximo 2.000 gramos. ¿Por qué?
Porque a esta edad gestacional, el bebito fuera, miren la mortalidad cómo baja, sobrevive más del 95%, y todas las patologías asociadas a prematurez, como el síndrome del estrés respiratorio, hemorragia interventricular, la sepsis y enterocolitis necrotizante, bajan notoriamente. ¿Ok? Bajan notoriamente. De acuerdo al peso también, ¿no? Depende del lugar donde estés, donde la capacidad de los neonatólogos, ¿no? Vean ustedes cómo la mortalidad baja al 7%, 8% con que llegue a 1,5 kilos. Acá los neonatólogos nos piden que por lo menos llegue a 2 kilitos para sacarlo. Eso va a depender del lugar, de donde estés, ¿no? Factores de riesgo de parto pretérmino. Maternos, bajo nivel socioeconómico, las adolescentes, las fumadoras, las de bajo peso pregrávido, que pesan menos de 40 kilos antes de salir embarazada, sin control o bajo control prenatal, tardío, analfabetismo, drogadicción, estrés psicosocial, violencia familiar, alcoholismo. Infecciones maternas, cérvico-vaginales, ITS, EPI, infección intraamniótica, TORCH, sepsis. El nivel de infección, por ahí preguntaron alguna vez a los residentes, el nivel 1 es cérvico-vaginal, el nivel 2 es deciduitis, el nivel 3 es infección intraamniótica, líquido amniótico y cordón, y el nivel 4 ya está en el feto la infección, ya es infección fetal o congénita, cuando nacen con la infección congénita. Seguimos viendo problemas maternos que provocan parto pretérmino, anomalías útero-cervicales, miomas, incompetencia cervical, etc. Hipoxia, mujeres que tienen hipertensión mal controlada, asma, diabetes con vasculopatía mal controlada, ¿no? Fumadoras, bebedoras, etc. Antecedente de haber tenido abortos repetidos, parto pretérminos, el exceso de actividad sexual, gestantes con exceso de actividad sexual, alto riesgo de parto pretérmino. Tienen que bajar un poco el ritmo. Que sean fieles, pues, fidelidad incierta, ¿no? Imagínense acá. La típica, ¿no? El cambio de pareja en los últimos 12 meses. El haber cambiado de pareja, trágico es. Y iatrogénico. Cuando nosotros hacemos procedimientos y reventamos las membranas, provocamos, hacemos un cono en una gestante y incompetencia cervical, eso es iatrogénico, ¿no? Bueno, eso es una exageración. Un dálmata con un gatito dálmata salen. Los multifetales y todo eso, ¿no? Embarazo múltiple, malformaciones congénitas. Acá está un anencefálico. Aquí tienen un cíclope. El cíclope existe, ojo único. Óvitos fetales. Problemas placentarios. Placenta de inserción de baja, placentas blelamentosas, susceptoriatas, circunvalatas, etcétera. Bueno, esa es la parte fisiopatológica del parto pretérmino. Chicos, memoricen esas interleuquinas. Esto es para parto pretérmino, para sepsis. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, 6 y 8. ¿Ok? Estas cuatro interleuquinas lo van a encontrar como mediadores, lo preguntan ya en pregrado, ¿eh? En pregrado ya están preguntando. Son mediadores proinflamatorios. Contribuyen a la inflamación, contribuyen al reclutamiento leucocitario y liberación de enzimas degradativas de matriz extracelular. ¿Ok? Contribuyen a que rompa cosas. En este caso, rompa membranas y decidua. Cuando se elevan estas interleuquinas, reclutan polimorfos nucleares, liberan elastasas y desencadenan las contracciones y la ruptura de membranas. El diagnóstico de parto pretérmino, dolor, pérdida de tapón mucoso, flujo vaginal aumentado, etc. Síntomas, dos cosas, signos, perdón, borramiento del cuello o acortamiento, incorporación y dilatación del cuello uterino. Y según eso, definan lo siguiente. Amenaza de parto pretérmino es cuando se dan contracciones entre las 22 y antes de las 37 semanas, membranas intactas, más una contracción uterina de 4 en 20 minutos, 8 en 60, que tengan por lo menos 30 segundos de duración y con incorporación del 50% menos y una dilatación igual o menor de 3 centímetros. Esa es la definición de amenaza de parto pretérmino. Y la otra definición es trabajo de parto pretérmino.
que es la dinámica igualita que la anterior, solo que los cambios cervicales son mayores. Es decir, hay una incorporación mayor del 50% con una dilatación de 4 centímetros o más, o hasta 2 centímetros si es que la incorporación es mayor al 80%. Doctor, ¿y por qué tanta exquisitez? ¿Por qué? Porque esto, con esto, tienen una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia de amenaza versus trabajo de parto pretérmino? ¿Quién sabe cuál es la diferencia? El manejo. ¿Cuál es el manejo? Claro, la tocólisis aquí va a pegar. Aquí ya no pega. Aquí maduras pulmón y lo aguantas. Aquí no lo para nadie. Nadie. Así le es tocolítico, no lo para ya. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Por eso es de que tiene esta variante, ¿no? Mira, acá dice menor de 50% y dilatación igual o menor a 3. Y acá dice de 4 más, dilatación ya es trabajo de parto, no lo para nadie. Acá yo sí lo puedo parar todavía, siempre y cuando la incorporación sea menos del 50. Acá dice bacán, dice 4 más con incorporación mayor de 50, pero si la incorporación ya es 80 más y ya con dilatación 2 ya no lo paras. Ya no, por eso no están así cronometrados. Va a depender de la incorporación para evaluar la dilatación. Y así está escrito en los libros y en el acojo. ¿Sí? En el examen físico, el examen digital es muy subjetivo, varía entre observador, ecográfico es barato, económico, y es más objetivo, más preciso. Y en la ecografía, ¿qué voy a medir? La longitud del cuello uterino, orificio cervical interno externo, que sea longitud larga, que pase idealmente más de 35 milímetros. Más de 35 milímetros. Yo puedo evidenciar la fanalización, o sea, se está tunelizando. La membrana está disecando el cuello uterino. Eso se llama tunelización o fanalización. Y cuando yo lo tenga, tengo que medir el largo, el ancho y lo que me queda de cuello remanente. Justo el domingo he operado una paciente que le he hecho cerclaje porque tuvo esto. Una amiga es. Y doctor, ¿y funciona eso? Sí, eso está demostrado en 20.000 artículos. Hay metaanálisis, ¿ok? Donde se demuestra que una longitud, en este caso toma un punto de corte de 25, miren. Cuando mide menos de 25, el riesgo relativo se triplica de que se produzca el parto pretérmino. Y cuando es menor, eso es hasta la 19 semanas. Y se cuadruplica cuando es mayor de 23 semanas. El punto corte lo determina el riesgo de tener parto pretérmino. Si es una mujer con alto riesgo, con 25 ya está el punto corte. Y si es una mujer de bajo riesgo, con 35. Con 35. Esta es la fanalización. Acá no hay fanalización en T. Acá hay fanalización en Y. Acá hay fanalización en B chica y acá en U. Ya está a punto de abrirse el cuello. O sea, en orden. En T, Y, B chica y U. Hay un índice tocolítico de Gruber para ver el pronóstico de que pegue la tocólisis. Va del 0 a 24 puntos. Con 10 o menos, obtiene éxito en la tocólisis y llega a término hasta un 85%. Este es el índice. Miren los parámetros, longitud de cuello, dilatación del óseo y dilatación del óseo, posición del cervix, consistencia, altura, presentación, la frecuencia de las contracciones y la intensidad. Le asignan un puntaje y evalúan. De 1 a 4 puntos, solamente basta con reposo, por ahí que le agregan un tocolítico bioral, aunque dice endovenoso, un nifedipino. Va bien. Con 5 a 10 puntos, hospitalícenla y el tratamiento parenteral. Nosotros usamos siempre vía oral así hospitalizada, el nifedipino nos va muy bien. Pero el grado 3, o cuando hay membranas, o mayor de 10 puntos, ya no lo para nadie. El riesgo, el éxito de la tocólisis es muy baja. Ningún tratamiento lo hace llegar a término. ¿Ok? Podrías ganar un par de días para madurar el pulmón del bebito, pero no más. Fibronectina, ya están preguntando en los exámenes. La fibronectina es un marcador, es un polisacárido que se pega
pega la decidua con las membranas, y cuando haya una noxa que me va a provocar activación de parto pretérmino, las interleuquinas que hemos hablado y todo eso, inflamatorio, infección, se elevan. Normalmente está elevado al inicio del embarazo, pero después de las 20 semanas casi ya no debe haber elevada la fibronectina. Y si está elevada, es porque el riesgo de parto pretérmino se viene. Hay una noxa que me está provocando, como por ejemplo la corineumnitis. ¿No? Miren, fibronectina altísima al inicio y después de las 20 semanas debe estar baja. Y antes de iniciar el trabajo de parto, a las 36, 35, 36, se vuelve a elevar. Antes de iniciar el trabajo de parto. Si se eleva antes, es porque va a iniciar trabajo de parto. El punto corte es 50. El punto corte es 50. 50, ¿ya? 50 nanogramos por mililitro. Con más de 50, ya me indica alto riesgo de parto pretérmino. Ese es el punto corte, 50. El otro marcador que es fácil es el estriol salival. Porque el estriol salival, ya hay test, saliva test. En Chile, por ejemplo, lo venden, en Perú todavía no lo venden. ¿No? En cambio, la fibronectina es muy cara. Hay que hacer PCR para detectar en secreción fibronectina. En cambio, aquí no. El estriol se eleva un mes antes de iniciar el trabajo de parto. Si se eleva en pretérmino, es porque el riesgo de que haya parto pretérmino es muy alto. ¿Y cómo se dosa el estriol? Con la saliva. Puede ser sanguíneo, ¿eh? Pero ha salido un test con la saliva para que no se esté pinchando. Con valores mayores a 2, es alto el riesgo de parto pretérmino.